protegiendo las construcciones con estructura de madera, la iglesia colegiata, castillo y ciudad vieja de Quedlinburg. La ciudad de Quedlinburg está localizada en un área rica en madera en el centro de Alemania. Los ricos mercaderes del siglo XV ejercieron su influencia y finalmente demandaron la independencia de la ciudad. El rey dejó fuera de la ley la construcción de edificios de piedra, como una manera de disminuir su creciente poder. Así, Quedlinburg se convirtió en una ciudad de edificios de madera. Todavía cuenta con más de 1.200 casas con fachadas entramadas. Esta es la más antigua que permanece en pie. Fue construida en el año 1300 y ha sido cuidadosamente preservada. Algunas han sido ligeramente deformadas por el paso de los años, pero guardan carácter y encanto. Sin embargo, después de varios siglos, muchas necesitan reparaciones. Una fundación fue establecida en el año 2000 para reparar y preservar las casas de madera. Jóvenes entre los 17 y los 27 años están aprendiendo técnicas de restauración en este centro. Hábiles artesanos enseñan los principios básicos en el curso de un año. Los materiales de restauración son conservados en la bodega de la municipalidad. Aquí hay más de 1.000 diferentes tipos de puertas almacenadas. Madera y tallados han sido removidos de casas en ruinas para ser reusados. La casa bajo renovación aquí fue construida alrededor de 1800. Se usa la misma cubierta de arcilla para la restauración y que es aplicada a mano de la misma manera que hace dos siglos atrás. Así, el conocimiento tradicional es traspasado a otros. Se necesitan 4 años para restaurar una casa. Artesanos profesionales terminarían en la mitad del tiempo, pero enseñar restauración significa que tiempo adicional es necesario. Más del 70% de los estudiantes continúan con una carrera de restauración o arquitectura después del entrenamiento de un año. Esta ciudad de antiguas casas con estructura de madera es un terreno de entrenamiento que garantiza que técnicas tradicionales pasan de generación en generación.